la noche. ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Bailemos! A pasar chilón esta noche. ¿Saben? Antes de que... ¡Momento! Zabalito, one moment, please. Primero que nada, vamos a presentar para el público televidente a cada una de las chicas. ¿Les parece bien? ¿Cómo no? Sí. Para que los hombres se den un taquito de ojo y las mujeres... Es un tijeretazo, ¿no? No digas eso. Todas las mujeres les gusta ver mujeres para criticarlas. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Claro, claro, claro! No es cierto. Al contrario, Burgos, las ven y de ahí dicen, ay, mira, yo quiero verme como ella. Es verdad. Es bueno, verdad. Está bien. Vamos a darte el beneficio de la duda, ¿ok? Sí. Ok. La primera de ellas, y voy a demostrar esta noche... Okay. Que no solamente son bellas, sino que son cultas e inteligentes. Perfectamente. ¿Verdad? Claro. ¿Okay? Claro. Que enseñen el culto. Porque anoche. Que enseñen el culto. Alto, alto con eso. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Quién fue el que dijo eso? No, digo. ¿Está bien, no? Que enseñen su cultura, no el culto. Ah, ok. Bien, perdón. Va, por otro lado. Que va de la mano. Que va de la mano. Bueno, vamos a empezar. Y luego ahorita les explico, ¿ok? Sí. La primera es. La panterita. ¡Qué cuerpazo! ¿Pero cómo está eso de la cultura? Anoche, ahí va lo cultural. Anoche estaba yo explicándole a mi hijo Oscarín. Oscar, me dijo, ¿qué quiere decir sempiternamente? Le dije, ¿sabes? No sé qué, si sempiterno o no. No. Para siempre. Quiere decir para siempre. ¿Es en serio? Sí, así es. Entonces, le explicaba a mi hijo Oscarín que sempiterno quiere decir para siempre, ¿no? Okay. Si te voy a amar sempiternamente, sería te voy a amar por siempre. Siempre. ¿Qué quiere decir, panterita? La palabra, bien sencilla, delata. Delata. ¿Qué quiere decir delata? Defíneme la palabra delata. ¿Un refresco sin envase? Okay. Sí, es correcto. Es correcto. Aceptado, aceptado. Sí, muy bien. Con ese cuerpo y esa cara, lo que diga. Punto para las mujeres. Punto para las mujeres. Claro. Le toca a Jenny. Música bonita para Jenny, por favor, para que queremos ver cómo anda vestida, cómo baila y cómo se ve. Por favor, Zabalito. Jenny. Pone la hora y yo le caigo. Chucho, deja ese trapo. Nuestra cantante de banda. Chucho, deja ese trapo. ¡Chucho, deja ese trapo! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué dijo? Ver. ¿Qué dijo el imbécil? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dime qué dijo. No lo escuché muy bien, pero sé que me está diciendo cosas. Chucho, suelta ese trapo, dijo. ¿Tú qué entiendes por eso? Ay, no. No puedo decir nada mejor. ¿Tú crees que está bien que... ¡Oh, Zabalito, por Dios! Burro, ¿qué quisiste no decir bien con eso? ¿Qué quisiste decir no, con eso? No, es que Omar trae un trapo. Yo le digo chucho de cariño. ¡Ah! Es otra cosa. ¿Ya ves cómo...? Perdonado. ¿Ya ves cómo...? Sí. Como que le falta algo a ella, ¿no? ¿Ah? Como que le falta algo. A mí no me falta nada. Yo sí estoy novio, súper bien. ¿Novio o algo? No, nada. Sí estoy bien, gracias. Ella tiene todo lo que tú nunca vas a tener, fíjate. ¡Exacto! No, pues si yo también novio. Tuviera eso, como que ella tuviera muchas... ¿Qué? Pelo, ella tiene pelo para empezar. Para empezar, ella tiene pelo y tú ¿cuál no. Pelo? ¿Cuál pelo? Qué horribles son. Ya, yo, ¿saben qué? Yo ya no quiero no, estar no, en ese programa. No, pues es que no lo tomen en serio. Con el culto de ella. No tomen en serio. Oigan, ya, tomen en serio. Yo, claro, yo vengo en un plan serio y ustedes se ponen a ¿verdad? Ya, programa cultural. Exacto. Tú cállate para el culto de Jenny. El culto de Jenny. El culto de el Jenny. El cultillo. Es que hay de cultos a cultos.
puntito. Exacto. Ella como está chiquita es tiene... Es cultito. Un te cultillo, voy a pegar, te lo juro. Es cultito. Sí, bueno. Bonito, pero cultito. Defíneme, por favor, de qué quiere decir la palabra. Explícame qué quiere decir la palabra decapita. A ver, piénsale. Dejen de estar molestando a esta chamaca. Ok. Decapita. ¿Qué quiere decir esa palabra? No, como Robin. ¿Qué tiene que ver sí, Robin pues aquí? Sí, pues tiene una capita, ¿no? ¿Capita? ¡Sí, sí es cierto! Sí, es cierto. Muy bien, bien contestado, bien contestado. Otro punto para las mujeres. Otro punto para las mujeres. Aquí está Fabiola, la bomba sexy. ¡Trae angina de pecho! ¡Como que trae paperas! ¡Ay, ay, ay! ¡Alto la música! A ver, ¿quién burro, gritó para allá atrás que trae paperas? Hermosa. ¿Tú dijiste eso? Es que le oí la voz. ¿Anda mala? ¿Traes paperas? No, es que perro. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Traes paperas? No. ¿No? Tampoco. Manzanas. ¿Quién dijo eso? Oye, Omar, ¿por qué? ¿Por qué cada vez que hablas vas al pozo? Pues claro que sí. Porque dijiste, primero hablaste sin micro, cosa que está prohibida en este sí. programa. Sí, porque la gente en su casa no sabe qué fue lo que dijiste. Segundo, no puedes darle espalda. Tercero. ¡Acabo de llegar! Así que, ¡al pozo! ¡Inicie! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Cabeza de Charpey. ¡Adulto! ¿Estás contenta, mi amor? Muy contenta. Perfecto. Okay. Por favor, esta muchacha es culta y nos claro, va a, sí, es licenciada, así que nos va a decir... Sí. ¿Qué quiere decir? Es cultosa. Yo tengo un amplio culto. Exactamente. Y en el arte culinario también, porque cocina muy rico. Claro que sí. Uf. Uf. Todo lo hago perfecto. Perfecto. ¿Qué quiere decir empapada? Empapada. A ver, defíneme empapada. La palabra empapada. Empapada. Es donde, a ver, ven, Omar, ven. A ver, piénsalo bien. Piénsalo lo bien. Pienso. Piénsalo bien. ¿Qué quiere decir empapada? Empapada. ¿Qué quiere decir empapada? Empapada. Piénsalo, piénsalo. Piénsalo, piénsalo. Empapada. Piénsalo bien. Sigue pensando, Fabi. ¿Lista? ¿Lista? Sí, okay. Ya. ¿Qué quiere decir empapada? Empapada es donde va la corbata de Omar. ¡Bien! ¡Eh! ¡Con esto! ¡Excelente! Algo también necesito. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Tú, ocho dedos, ¿qué estás diciendo? Maldita sea, ocho dedos. ¿Por qué eres así, güey? ¿Qué dijo? Ven, ¿por qué eres así, güey? Porque, o sea... De... ¿Eh? Empapada y en mamá no va a haber nada. Me recordó un chiste cubano. ¿Sí? Cuéntalo, sí. Cuéntalo. Llegaba una patrulla de policía de esas panaderas, la Julia, donde meten a todos. Ajá. A una redada de todas las huilitas de un congal. Ahora le van para arriba todas. Un tuburio. Un tuburio. Y llega un cubanito y dice, ¿y mi mamá? ¿Y mi mamá? Y dice, ¿alguna de estas es tu mamá? No, es que ya la pagué. ¿Quién me la va? ¡Al pozo! ¿Por qué? ¡Ay, Oscar Burgos! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Pues ni modo, lo tuvimos que mandar al derrapando. Al pozo. Está tocando. Ve, Caro, ¿quién será? Ve y abre, Caro, porque claro, quién sabe quién habrá llegado. Ahí va. Cuando pozo, alguien se tiene que ir al pozo, se eso tiene sí, que claro. ir al pozo, aunque claro. sea Oscar Burgos. ¡Ay, Carlito! ¿Qué no, doña Florinda, salió excelsa? ¿Qué pasar a tomar un café?
Qué desagradables son. No bailen, qué mal se ven bailando. Ay, es que ya me voy a la No, chica. No, te vayas. Es que no, están jugando nomás. Necesitas están jugando nomás. Demostrarle al público que todas somos cultas y vas para allá. Va, va. Ay, mi vieja. La más culta de todas. Sí, la más culta de todas. Con ustedes, aquí está Carolina Castro. ¡Es Burgo! ¡Adiós, la patrona! ¡La patrona! ¡La patrona del norte! Bueno, ya subo, ya subo, ya subo, ya, ya. Nos vimos bien, nos vimos bien. ¡Otra! ¡Otra! ¡La patrona del norte! ¡La patrona! ¡Patrona de los huesitos! ¡Alto la música! ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Maro, ¿quién dijo Maro, eso? La patrona patronal de los huesitos. ¿Usted lo dijo? Simón. Va para el pozo, hijo de la fregada. No, oh, pues, ¿cómo va a ser? ¿A poco no se te antoja? Ah, pues sí. Son sí. Los colores. Va para el pozo de nuevo este güey. Y dice... ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Órale! Segunda vez. Por grosero. Por grosero y peladote. Sí. Corazón de melón, la pregunta es la siguiente para ti. Déjame escoger la más fácil que tenga. Ay, qué tramposo. ¿Qué? ¿Por qué va a ser la más fácil? A ver, la más difícil. No, una difícil. ¿Qué quiere decir? A ver, ahí va. ¿Qué quiere decir entremés? No se la vas a ver. Sí se la vas a ver. No se la vas a ver. Pues contigo una vez al mes. ¿Lo dije o lo pensé? Mira. Lo pensó. Ni es cierto que es nomás una vez al mes. Y por otro lado, de perdido yo una vez al mes, tú ya ni cuándo. ¡Ah! Pero sí soy feliz. Sí te ganó, bueno, burro. Sí, la verdad. Bueno. Falta Pati. No contestó su mes. Ay, no ha contestado, perdón. A ver, que diga cuántos al mes. Discúlpeme. Ay, perdón. No, ¿cuántos al mes? Pues yo creo. ¿Cuántos al mes? Mi amor, ¿por qué está fregando? ¿Cuántos al mes? Y no intentos. Eso es mentira, no, eso no es. Intentos no valen. Intentos no valen. No, esa es su vida personal, estamos en algo oculto. Por eso, le preguntó. Yo creo que es mitad de quincena, ¿no? Entre mes. Pues sí, es cierto. Ah, muy bien. Tiene sí, mucha razón. Se los dije. Falta una. Falta Patricia. No nos quedes mal, Pati. Aquí está Pati, que baile. ¡Pati! Tú cállate la boca. Chivallita. Tú cállate. Yo no dije nada. ¿No has dicho nada? No. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo usted? No, ya, yo qué dije, Manny. ¿Qué dijo Navarrete? La sexy vallita. ¡Ah! ¡Es Navarrete! ¡Posa! No es cierto. ¡Cachetada! Mira, ¿a oídos sordos? No. ¡No! Ah, ching. Sí, sí, así va, así va. Así va, así va. Así por ahí va. Por ahí va. Mona se queda. No, y si la mona se pinta, pues también. Ahí está. Se la lleva la chapulín. Y si la mona se pinta, se lo lleva la corriente. Ahí te va, bien. ¡Cállate, los chicos, hombre! Ya estuvo. ¿Qué quiere decir Polinesia? Muy difícil. Polinesia.
Polinesia. Piensa bien, Pati, no te vayas a equivocar, por favor. Por favor. Ah, ya. ¿Qué es? ¿Qué? Fácil. Es una mujer policía que no entiende razones. Sí. Ah, Polinesia, claro, muy bien, me gustó. Muy bien, perfecto, bien. Excelente, excelente. Ok. Bueno, siéntense, siéntense. Les voy a platicar algo rápidamente. Sí. Rápidamente, en un minuto nada más para irnos a esto que van a ver a continuación, que les va a gustar mucho. Fíjense que hacía mucho que no hacíamos una historia de Cucufato y de Burundango. Hace mucho hacíamos Burundango y su Loca TV. Para la gente de la República Mexicana que no vio ese programa porque pasaba en Monterrey, era un programa infantil de unos Muppets que yo tengo que se llaman Cucufato y Burundango, unos muñecos de ventíloco. Y entonces hacíamos una serie de media hora y eran historias. Y ahora hicimos una historia de 4 minutos y medio, muy cortita, para recordar esos tiempos. Y por qué, pues porque estoy celebrando mi cumpleaños número 60. ¡Perfecto! Entonces los cuates estos del Cucufato y Burundango hicieron un video para celebrar este aniversario que pasamos en un programa de televisión de aquí de Monterrey que se llama Gente Regia, que me hicieron el favor de invitarme. Me hicieron un programa muy bonito, le estoy muy agradecido a la producción de Gente Regia. Un aplauso para mis compañeros. Siempre se portan bien chido. Se portan bien chido, siempre se portan muy chido. Fernando Lozano, siempre linda persona conmigo, no se diga Lore, Lore y todo. Bueno, ¿para qué? Todos son un amor. Entonces, este video se hizo exclusivamente para este programa de Gente Regia, que nos dan chance ahora de pasarlo aquí, porque es para ese programa especial que hicimos de mi 60 aniversario. Y esto es lo que nos prepararon Cucufato y Burundango. ¿Lo vemos? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Changuillo, el Oscar ya se fue. Sale la maleta, sobres, sobres. Hay que darnos prisa, Cucufatío, porque Oscarín no tarda en llegar. Ya tenemos mucho tiempo adentro de esa maleta, ya estaba entumido. Oye, y en este tiempo que estuvimos encerrados, ¿no se habrá casado de nuevo este güey? ¿Se casa cada rato? Chico, por favor. Yo me quedé en que fue oceánica. Luego se casó con una de las lavanderas. Luego lo dejaron. Luego que se divorció. Luego que encontró una muchacha 37 años más chico que ella. Luego que sí se va a casar. Luego que sí tiene un bebé. Luego que no, que va a ser abuelo. La verdad, yo no sé nada. A mí ni me gusta el chisme. Pues a mí tampoco me gusta el chisme. Y no es que yo sea indiscreto, pero dicen que se va a hacer Operación Jarocha. Ya, ya, eso es bastante exagerado. Pero bueno, es nuestro amigo. Y como es nuestro amigo, tenemos que hacerle un regalo, porque hoy es su cumpleaños. ¿Qué? ¿Hay que darle un regalo a ese hijo de la chica? Después de que nos tuvo 8 años guardados en la maleta, que le dé un regalo al perro Guarumo, que es el que le da de tragar, ¿no? Chico, por favor, 14 años estuvimos trabajando en Burundango y su Loca TV. Hay una gran amistad y grandes recuerdos. Además, 32 años estuviste tú y yo arriba del escenario con él. No se vale que ahora esa gran amistad se echa a perder. Vamos a darle un regalo, que nos cuesta. Hijos, mano, este vato, no cabe duda de que tú eres buen chango. Está bien, vamos a darle un regalo. Como quiera, no todos los días se cumplen 160 años, ¿verdad? Qué exagerado, son 60 nada más. Bueno, pero ya va a llegar, así que corramos por los regalos. Ándale, Cucufatigo, vamos. Es que anoche se metieron a la oficina y se robaron todas las sillas. No sabes cómo me siento. No, no es chiste, que me siento mal, estoy enojado. Águila, por favor. Órale. Sí, ya sé, mientras me siento en un bote, pues ni modo que en qué. Órale, vas. Chihuahua, el día de mi cumpleaños. Oscarín, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos te las cantamos a ti. ¡Felicidades! ¡Ah, qué chido, Burundango! Se siente bonito. ¡Felicidades, Oscarín! Ya tienes 60 años. ¿Ya vas a pagar menos en los camiones? Gracias, Cucufato, que ha acertado comentario. Siéntense, en la noche voy a hacer una fiestecita. ¿Están invitados? Gracias, Oscarín. Claro que ahí vamos a estar y la vamos a pasar bien chévere. Pero antes, te tenemos unos regalos. Cucufato,
Tú dale primero tu regalito. Bueno, pues en vista de que no hemos tenido show desde hace 8 años, ha escaseado un poco el dinero y entonces el regalo que te traigo es un chiste para aliviar tu show, ¿no? Órale, Benito. Todos los chistes jalan, viene. Bueno, pues ahí te va. Es de un cuate que llega a una librería y le dice al empleado, oiga, ¿tiene libros para el cansancio? Y le dice el vato, no, está agotado. Viento. Está bueno, ¿no? Muy bueno. Me gustó. Sabía que te iba a gustar. A ver, Changuillo, ¿supera ese regalo? Bueno, Cucubatío, va a estar difícil superar tu regalo. Yo, Karim, te traje estas 6 piedras. Mírala. Cada una representa 10 años de tu vida. Están muy bonitas. En verdad te gustan. Son de río. A ver, Burundango. El río más cercano a nuestra casa está a 5 kilómetros de aquí. Tú no tienes bicicleta. Y tampoco tienes dinero para un taxi. Y por aquí no pasan los camiones. ¿Te fuiste a pie? Sí, Ocarín. 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta, caminando. Y en cada paso, pensaba en ti. Burundango, este es el regalo más bonito que he recibido en esos 60 años. Gracias. ¿Y el tuyo también? Sí, no más que el mío, sí te hacía falta. Chico, por favor. ¡Bravo! Si les gustó, en nuestro Twitter que es @ Queremos más. Ahí pueden comentar y decir si les gustó, pues para que nos hagas más historietas, exactamente, ¿no? Exactamente, que hagamos más historietas. Sí, así será. Y sí, sí hablo yo, animal. Está friki, friki. La semana pasada no veniste al programa y la pasamos increíble, bien, ¿verdad? Bien, padre. No, mano, increíble. No sabes. Y fenomenal. Todos teníamos 10 dedos. Todos. Sí, todos. Oye. Sí, va, mira, vamos a ir a un corte y vamos a regresar. ¿Está bien? ¡Sole! Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con estas chicas hermosas del programa número 1 de las noches. Este es Queremos Más. ¡No le cambie! ¡Chucho, déjese el trapo! Vámonos, ahorita regresamos. En tu mirada puedo ver lo que piensa. ¡Excelente! Ya regresamos con estas chicas guapísimas. Mira nada más, las chicas más hermosas de la televisión aquí en Monterrey. Esas son las chicas del programa número 1. ¡Queremos más! ¡Adelante, Oscar Burgos! Muchísimas gracias. Siéntense, okay. Siéntense. Oigan, fíjense que un titipuchal de gente que me hace preguntas en la calle y me dice, oiga, ¿es cierto que siguen haciendo eventos a beneficencia en la casa de Oscar Burgos? ¿Y qué creen que les digo yo? ¿Qué? Pues que sí. Claro. Pues claro. Sí, porque tenemos ya 10 años haciendo eventos a beneficencia. Salen bien beneficiados todos. Es bien sencillo. Tienen que meterse a nuestro Facebook. ¿Cuál es? Que es la casa de Oscar Burgos oficial. Exactamente. ¿Y para qué puede ser el evento? Dímelo. Mira, la gente a veces piensa que solamente tiene que ser una tragedia y no, están en un error. También puede ser para operarte el busto, para una boda, para una despedida, para un embarazo. Para comprar uniformes, para un para lo que club tú quieras, de fútbol, para un viaje, un viaje de estudios. Exactamente. Cualquier necesidad que ustedes tengan, la Casa de Oscar Burgos, el hogar de la comedia, está a sus órdenes. Métanse a nuestro Facebook, vean nuestras redes sociales, nuestro teléfono para que se comuniquen con nosotros, nos digan su caso y les digamos cuál es la mecánica. Tenemos 3 direcciones. Una es en Linda Vista, allá en Guadalupe, en la calle, la avenida Miguel Alemán. Otra es en la Plaza Las Tenerías. No estamos. En Manuel L. Barragán, ya no. No vaya a buscar usted la casa de Oscar Burgos en Manuel L. Barragán, porque ya no estamos ahí. Estamos en Plaza Las Tenerías, que es la avenida San Nicolás, que se convierte en la calle Hidalgo, que va a dar exactamente a la presidencia municipal de San Nicolás de los Garza. Y estamos también en Revolución y Eugenio Garza Sada en Country, que es pues la primera casa que hicimos, la más grande, y donde se han presentado artistas pues como Franco Escamilla, como Guerra de Chistes, como Mike Salazar, la verdad, muy, muy buenos. De Estados Unidos vi una vez un gran comediante. ¿Qué?
¿Cómo? Fronsky. Fronsky estuvo en nuestro bar, se presentó. Sí, se bueno, van a divertir. Se van a divertir, la van a pasar chido. Los mejores comediantes de México están en la casa de los Camurgos, en el lugar de la comedia. Eso. ¡Bien! Perfecto. Tocando, señor. Tenemos visita. ¿Quién espera? ¿Se viene? ¿Quién espera? Es Franco Escamilla, a lo mejor viene a decir que sí. Que la a confirmar que se presentó ahí. ¡Qué bruta! Para mí que es Franco Escamilla, sí. Va a confirmar, ¿sí es cierto? Que estuvo en la casa de los Camurgos. Buenas noches, Rolita. No, pues sería muy gacho, Franco Escamilla. Ya. ¡El Carita! Muy buenas noches. Luego dicen que el cachetón es uno. Pásele. ¿Cómo ¿Ya lo saludaron? ¿Ya lo saludaron? Sí. ¡Buenas noches! Camisa ridícula los dos. Wey. Un besito a todas de mi parte. Ah. No, mejor de sus labios. Por eso, de mi parte mía. Mire, le voy a decir, las muchachas son Patty. Caro, esa ni se fija en ella, ya está apartada. Está nuestra bomba, que es... Fabiola. La señorita Jenny, ¿verdad? Me la está presentando y yo digo los nombres. No, sí. Sí, tiene esa razón. Y la pantera. Tiene esa razón. Y además bola de güey ni los tomo. Oye, las camisas, ¿viste qué ridícula? Qué ridículo los dos también. Quiso venir camuflajeado y fue con Vero Solís. Ven, en el programa anterior... Todos teníamos 10 dedos en la mano. En este programa no. Tú tienes 8. Y yo no te estoy molestando por tus 8 dedos. Y tú me estás molestando por mi camisa. Okay. Y mi camisa me la escogió ella, la que está sentada allá. Vaya, dígale a ella. Moléstala a ella. Vas, órale. ¿Cómo le dice que no a la Rorrita? ¿Cómo le digo que no? A ver, dile que no. No, no me la pongo. Hombre, hasta de payaso me viste. Ahí está. Pues ahí está, okay, por eso perdón. Ando así. Está bien. ¿A poco crees que me siento muy a gusto? Yo sé que no. Eso fue de neta. Bien paradito, sobre todo esa garcita que traes ahí. Sí, bueno. Pero. Fue de neta ese. Estás muy flamingo. Sí, y el gusto aquí me lo quita. Estás muy flamingo. Muy flamingo. ¿Cómo estás, Oscar? Pues enojado, pero esos güeyes me están molestando. Tú tranquilo, Oscar. Yo vengo sacado de onda. ¿Y ahora por qué? Porque fíjate que tenemos 6 hijos, mi mujer y yo. Ajá. Y hace tiempo decidió amarrarse las trompas. ¿Cómo? Pues sí, pues ya después de 6 hijos. No, yo creo que no. Ya. Ajá. Adelgazó bastante, pero vamos por el 7. ¡Ah! Se agarró las trompas de la boca. Ya lo entendí. Sí. Es que hay 2 tipos de trompa. Ah. La de los elefantes, por ejemplo. Por ejemplo. Ajá. No, Oscar, la vez pasada nada, mi mujer. Así le hacen. Deje aire para la noche. Se viste bien mostrado. No se lo gaste ahorita. Es que si no le hacía así, se le salía la dentadura. Al pozo. Oigan, dejen de decirle cosas a mi jefe, por favor. Ya, ya. Gracias. La señora de las anginas habló. Gracias. Es mi compañera, mi amiga. Ese es apoyo. Qué bonita camisa traes de la Tigresa. Está muy bonita esa camisa que traes. Quítale el micro. Por favor. Redes sociales. Además, un chiste oportuno porque la Tigresa anda de moda ahorita. Es actual, señor. Actualísimo. La nueva canción que se compró. Sí, bueno. Oye, Oscar, yo ando bien sacado yo también porque mi mujer anda friegue y friegue. Pero no es de la Tigresa, ¿verdad? Es su nuevo disco, ¿no? ¿Qué es cierto que anda con The Nigris? No, ya es alcalde. Bueno, va para así. Bueno, anduvo. Ya pasó el chiste. Ya pasó. Y no, pues llega mi esposa que quiere estar más pechugona. No. Yo, ¿para qué, mi amor? Así estás bien hermosa, eres la más preciosa de todo el mundo. Oh. No, quiero estar bien pechugona, quiero que me operen las boobies. Ajá. Vamos con el doctor, le digo, oye, doctor, mi mujer se quiere operar las boobies. Y el doctor voltea conmigo y dice, ¿usted la apoya? No, mi mujer nomás las boobies. Ese me gustó. Y luego, mi mujer, tenemos 20 años de casados, Oscar, ya.
20. Y salió con la soncera. ¿Qué se sentirá tener 20 años de casado? ¿Tú nunca los has cumplido? No, no. No, no ha llegado ni a los 20 de vida. No, no, pero... Llega a los 5 y se... Tiene 5 años. ¡Nuevo intento! Qué tontos chistes de su parte, ¿eh? No, y el burro hablando de orejas. ¿Tú también qué? ¿Tú cuánto duraste? Ay, sabio, me, no... Adelante, lo que minutos. Sigue, la pauta. Va. Y salió mi esposa, me dice, ¿sabes qué onda, Carita? Siempre que cumplimos años de casados, nunca me regalas nada. Y quiero que este año sea diferente a todos. Uh-huh. Quiero que me regales un ramo de 24 rosas. Qué bonito. Una serenata con un mariachi mamalón. Orejas. Está bien grande. O sea, de esos buenos, ¿no? De los buenos, de los caros. De los caros. Sí. Dice, y a cenar, quiero que me lleves a un restaurante de lujo. Dije, mira, Rorrita, la verdad, tú no te mereces un ramo de 24 rosas. Te mereces una bodega entera llena de rosas. Qué bonito, la que tú quieras agarrar. Qué bonito. Y de serenata, un mariachi. No. Te voy a traer intocable, que nos toque 3 horas aquí en la casa. Romántico. Y a cenar. Vamos a ir a un restaurante de lujo tú y yo. Digo, pero lleva a tus amigas de la Zumba. Yo pago. ¡Orejas! Dice, mi amor, te la bañas, estás jugando. Digo, pues tú empezaste, mamacita. ¡Qué malo! ¡Bien! ¡Bien! Y me corrió de la casa, Oscar. Hizo bien. Me corrió de la casa y me fui al camión porque no traigo carro. Mira, yo me le dije nomás así una rapidita. Claro que sí. Yo tengo un hermano que corría 200 metros planos, era atleta. Se casó con su esposa, voleibolista. Los dos en el Comité Olímpico Mexicano. Ya, total que un día le dice él, iba a hacer las Olimpiadas. Y dice, ¿sabes qué? Prepárate para ir a las Olimpiadas. ¡Ay, vamos a ir a las Olimpiadas! No, prepárate en algo, en alguna disciplina, para poder ir. Son fregaderas. Redes sociales. Claro, las redes sociales. A ver, bueno, viene, por favor. Y me fui a la casa, con toda dignidad me subí al camión. Y me subo y de repente se sube una señora con un bebito al lado mío. Yo llevaba la ventana abierta. Y dice la señora, señor, ¿podrá cerrar la ventana? Le digo, ¿para qué, oiga? Es igual. ¿Cómo va a ser igual? El niño se me puede enfermar. Le digo, señora, es igual. ¿Cómo va a ser? Y se me acerca un tipo alto, machín, y me dice, si no cierra la ventana en este momento, yo le parto su mandarina en gajos. Ah, hijo. Le digo, compadre, es igual. Y que me zorraja un trancazo en la mera boca. Y cierra la ventana y no tenía vidrio. Le te estoy diciendo que es igual. Y me enojé. Y me paré. Cualquiera se enoja. Me enojé y me paré. Y empezamos a forcejear. Y le tiré una patada. Y de karateca. ¡A la chingada! Me sentí como un Kung Fu Panda. Ah, sí. Una patada. ¡Hala! ¡Qué flexibilidad! Sí. Y empezamos a forcejear ahí. Y que empezamos a rodar por todo el camión. Y que me pone... Eso sí le creemos que rodó. Y en el forcejeo, que me pone los gumaros en la boca. Pues si los hubieras mordido. ¡Eran los míos! ¡Sus redes sociales! El teléfono de contrataciones del show del Pato y Omar es el 811-612-0599. Vamos a cualquier tipo de eventos. Batito el Ranchero, el Pato Vulca, un servidor el Carita y mi primo Omar Espinosa. ¿Qué nos cuenta del Pato? Hace mucho que no lo vemos, ¿verdad? No, o sea, sí, sigue. Sí. Anda de vacaciones. Sí, que adelgazó mucho. Anda muy cansado. Anda cansado, sí. Sí, hombre. Tanto trabajo. Sí, que tomó sol bien raro porque venía con las persianas marcadas en la cara. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y aunque no lo crean, volveremos. ¡Sí! Volveremos, sí. Vamos a hacer un corte y enseguida regresamos con las chicas más bonitas de la televisión en Monterrey, las chicas del programa Queremos Más. No le cambie, ahorita regresamos. Mira,
nada más estas hermosuras. Qué bonita chica, las chicas del programa Queremos Más. Ya regresamos. Adelante, Fabiola Navarrete y Carito. Y ya regresamos a Queremos Más, chicos. Por favor, tomen asiento. Gracias, Fabi. Oye, Navarrete, ¿qué onda con tu bar? Muchas gracias, Carito. Efectivamente, para invitarlos todos a Navarrete's Comedy Bar, que estamos ubicados en Plaza.B en Escobedo, Nuevo León. Plaza.B en Avenida Benito Juárez, entre Avenida Universidad y República Mexicana, que Universidad de la Carretera Laredo. En Plaza.B, está muy fácil llegar, ahí le ponen el GPS Navarrete's Comedy Bar y llegan. Así es que pueden hacerlo y ya a divertirse viernes y sábado. Es más, si dicen que vieron esta mención, tienen, les voy a dar 5 pases dobles. ¡Órale! 5 pases dobles para que vayan a Navarrete's Comedy, qué ¿no? ¡Qué padre! Oye, la gente me pregunta mucho, ¿qué comediantes van contigo? Nada más y nada menos, directamente a la casa de Oscar Burgos, ¿no? Entonces, imagina, ahí está, se está presentando el burro, el burrito se está presentando. Omar se lanzó como solista también, Omar. Y también estamos haciendo los eventos a beneficio para toda esa zona de Escobedo, toda esa zona de Apodaca, para que vayan. ¿La página? La página Navarrete's Comedy Bar. Así es, ya está, ahí lo saben, en Plaza.B. ¿Quién? ¿Quién es? Déjame, voy a abrir, a ver quién será. La bomba sexy. ¡Bomba! Fabiola, parece que va haciendo buches. ¡Ay, no se ve! ¡Hola, Fabiola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Discúlpeme! 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 Discúlpeme, discúlpeme, caí. ¿Cuántos somos o qué? Discúlpeme, discúlpeme. No era mi intención caer con mi cara ahí. Eso. Yo lo sé, pásele, Pilín. No es Pila, la morentita, para que todos ahí vayan. ¿Qué se está ahí tocando, Pilín? Perdón. ¿Cómo están? ¡Bien! Estábamos bien. Qué bueno que... No, que sí, que estás contando todos los chistes que yo traigo. Chistes nuevos, el de la tigresa. Mira. Bien actuales. En vez de regalar 5 pases dobles, no seas imbécil. ¿Qué? Regala 100 para que vaya la gente. No sé. Acabo de cumplir un año y está muy bien. No cabe duda que... No caben tampoco. De todos modos. Tú eres la cruza entre un conejo y un panda, no cabe duda. ¿Cómo es eso? Un pandejo. Es Eso lo será usted. Ay, bien malo ya, yo. Ya faltándome al respeto de esa manera, una persona mayor como yo no se le falta el respeto. Eso tiene razón, cierto, no, que es mayor, ¿eh? Pero él llegó ofendiendo desde hace rato. No llegué ofendiendo para empezar. Ay, ¿dónde está? ¿Qué? Mi teléfono, me quiero tomar un selfie con ustedes. ¿Con quiénes? Ah, con todos nosotros. A ver, Panterita, vente, no tengo selfies con ustedes. Ven acá, a ver. ¿Qué fue? ¿Por eso? ¿Por qué le rimas el chilaquil? No, es un selfie. El mini chilaquil. Si nomás sale puro chicharrón. Esa bonita, esa no, es el... Está bien a dañado ver, tú, usted. Perro, güey. Suelta ese trapo, maldito. ¡Épale! ¿Por qué? ¿Qué onda con el tío Arizona? ¿Cómo quisiera yo ser ese pantalón? ¡Ey, ey! Qué delicado. Se enojó el Terizona. Está bien. Ya nadie. No, Fabi, no. Una selfie contigo. No le hagas caso, Fabiola. Tantito, Fabiola. Tantito, nada más así. A ver. ¿Cómo la quieres? ¿Cómo? Le tiembla la mano, pero tremendo. Mira, como sale así paradita.
Ahí salimos bonitos. Ahí sí, como Sague paradita. ¿Qué? Señor. Impresionante. Hey, respete. ¿Sigue Navarrete? Sí, es cierto. Seguía yo. No, mis respetos para la señora. Mis respetos. Ay, ¿por qué? Mis respetos. Yo le tomo ese. A ver. Ahí sí, pues. ¡Ey! Como que mis respetos, bueno. Y como quiera andas ahí. ¡Qué bueno! La patrona. ¿Qué es ese movimiento? Bueno, nada más, ¿verdad? Es educadamente me estoy tomando un selfie. No tengo no, 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 un selfie. Por eso, pero es compañera. Ya se acabaron los selfies. Ya. Te respeto. Falta. ¿Quién falta? Aquí la colombiana. Ah, bueno. Pero no es de Colombia, oiga. ¿De dónde es? De. Huepa, huepa. A ver. Se me cayó. ¿Qué se te cayó? El teléfono. Ay, sí. Oiga, usted es un abusivo con mis compañeras. ¿Qué? Bueno, me las pasas. Y ustedes también. No, o sea, las fotografías que tomamos ahorita. A ver, haga un ejemplo de su show. ¿Qué su show cómo es? ¿Qué? Sí, sí, cierto. Danos una probadita. ¿Qué incluye? Que te la dé tu hermana, hijo de tu. A mí no me andes albureando aquí, baboso. Que te la dé tu hermana. Una probadita. Vaya, y tu hermana que te la dé la probada. Yo no te voy dando ninguna probada aquí. Que nos des una probadita de tu show. ¿Por qué te molestas? Navarrete dijo que hagas tu show. ¿Quieres tener conmigo algún tipo de competencia? ¿Por qué no? ¿Un duelo? Duelo, sí. No, la verdad, no. ¿Para qué, señor? La verdad. Para empezar. Mira, para empezar, yo soy payaso y soy mago. Oh. Y tú no eres mago, tú eres una imitación de mago. Él es muy buen mago. Él es tan buen mago como tú, comediante, no vale más dos. Mira, yo, a ver, pásame. ¿Qué va a hacer? Unas figuras. Oh. Porque yo, mi show es completo. Yo bailo, canto, hago rondallas. ¿Rondallas? Rondallas, sí. ¿Qué ¿Cómo rondallas? Para que los niños jueguen a la vivo, la vivo. De la mano. Ah, yo pensé que grupos de rondallas. Rondallas no da la guitarra. Ay, y yo les ayudo a romper la piñata y todas las cosas. Y hago globoflexia. ¿Y dónde se comunican o qué? Tengo un radio VIP. Mira, hay un teléfono de una señora. La tigresa se lo dio, yo creo. La tigresa. Déjalo que haga la figura. Hay una señora que tiene un estanquillo. Ajá. Y ahí es donde me pueden hablar. Al 83-83-83-000 hasta que se les canse el dedo. ¿Cuál escoges? ¿El verde o el azul? El azul. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pregunta, oiga? ¿Por qué hace eso? ¿Qué quieres? Espéralo. ¿Qué? No, se ve mal la panterita, señor. La panterita. ¿Qué figura quieres? Pero acá para que te vean bien. ¿Qué figura? ¡Respete! ¿Qué figura quieren que les haga? Un animal. Un animal. Va, música. Un animal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una gaviota, soy de Tampico. Un animal terrestre. ¿Un animal terrestre? Una víbora. Para levantarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Un gusano. Órale, ayúdame. Una espada. Ese viejillo no se va a levantar nunca de ahí. Pilín, ocupas hacer algo más espectacular, Pilín. Eso no. Ya sé. Una fruta. Sí. Una fruta, Belén. Hace los mismos movimientos para todos. Okay. Un plátano. Señor, por favor. Figura mundialista. Ándale. Figura mundialista. Una figura mundialista. ¡Sague! ¡No
No, ¿quién lo va a contratar así, señor? ¿Sabe qué? Ni un perrito puedes hacer. A ver, hazlo. Una espada. Jenny, a ver, ven, el perrito. Enséñales el perrito tú. Dicen que le sale bien. Un perro sano. Ay, mira. Jenny, para ti. Está un perrito. ¿Ese perro marciano qué? Vale. Ahí está el perro al cuadrado. Es un perro al cuadrado. Es un perro al cuadrado. Mire, no, al cuadrado, perro. Mira, Pilín. Como no pudiste hacer una figura de globo, te voy a hacer un regalo. Un plátano. ¿Y eso qué? Para que me la sigas. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con el programa número uno de Las Noches Queremos Más. No tardamos. Son las chicas más hermosas del programa número uno de las noches. Ustedes queremos más. Ya regresamos. Adelante, Oscar Burgos. Gracias, muchísimas gracias. Queremos decirles que tenemos nuestras redes sociales de este programa de televisión. ¿Usted se lo sabe, Fabiola? Claro que sí, el Twitter es @queremosmás. Exacto, y tenemos un Facebook que es también... Queremos más, es el Facebook. Para que ahí nos pongan qué es lo que más les gusta del programa, qué es lo que quisieran que integráramos, que sacáramos, si quieren más de la ensalada de chistes, si quieren más historias con Cucufato y Burundango, claro, como dijimos hace rato, si quieren magia, ¿qué quieren? ¿Quieren de nuevo el concurso de bikinis? Sí, ¡no! Ahí nos puedes decir bikinis, todo lo que tú quieres. ¡Bikinis! Yo no estoy para esos trotes ya. ¿En serio? ¿No te animas? ¿Tú te animas? Las nuevas generaciones sí. ¿Las nuevas generaciones sí se animan? Sí. Tú tampoco. Sí. Bueno, usted díganos en nuestras redes sociales si quieren que hiciéramos... No, ¿saben qué quiero hacer? Eso sí, ¿qué? Hacer una sesión de fotografías en la alberca y que se vean muy bonitas y poder hacer un collage aquí. Te oíste bien pilín. ¿Mira qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ya ves que es bien enfermo el pilín. Para, sí. Bueno, pero estaría padre, ¿no? Para tener en este verano unas postales bonitas de ustedes en traje de baño para nuestro público. Pero bien cuidaditas, bien bonitas, elegantes, chidas. Y nosotros los hombres también. Así. No, ustedes sáquense por un tubo. También quiere venir un muchacho. La sonrisa es gratis. Llévese una. ¡Gracias! ¡Gracias!